Sin duda que hoy palpitamos un aniversario diferente. Físicamente estamos separados, pero unidos al mismo tiempo. Desde la humildad estamos aprendiendo a ser mejores, y eso hace que este aniversario esté presente, este paisaje inspirador, este clima especial, sea un mejor hogar, nuestra querida ciudad, amado Puerto Natales. Hoy cumples 109 años. Sin embargo, muchas generaciones te han visto crecer desde mucho antes. Muchas aves, animales, seres que ya no están. Crepúsculos que siguen allá en el horizonte te han visto crecer, cambiar, aprender y, por sobre todo, trascender. Trascender en los corazones de los natalinos y natalinas y de quienes te conocen y por alguna razón se han ido. Ellos que se van te recuerdan con un grado de nostalgia, imaginando desde tu mágica y maravillosa existencia el día en que volverán a caminar por tus costas, por tus calles, a enamorarse una vez más de esa paz tan especial que solo tus atardeceres son capaces de entregar. Gracias por tanto, amado Puerto Natales. Aquí y ahora, Viento Sur Comunicaciones presenta el trabajo periodístico más completo de Última Esperanza. Viento Sur Noticias Central. Todo lo sabrás ahora y en voz de los protagonistas. Viento Sur Noticias Central. Con la conducción del comunicador Luis España. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de noticias de Viento Sur Comunicaciones. Edición para este día viernes 29 de mayo de 2020. Revisamos de inmediato los titulares. Ayer personal de la CIP y carabineros de Natales lograron incautar 13 plantas de cannabis sativa en un domicilio de la comuna. El detenido pasará hoy a la audiencia en fiscalía. 7 nuevos casos de coronavirus en la región, todos de la ciudad de Punta Arenas. Hasta este momento Magallanes presenta 1.047 personas contagiadas. 54 años de vida cumple la posta de Villa Dorotea, funcionarios y más de 50 familias que hacen patria en esta comuna tan aislada. Comenzamos el desarrollo de las noticias. 54 largos periodos de historia con familias y funcionarios haciendo patria de un lugar tan alejado de nuestro país. La villa rural Dorotea, rodeada de árboles y bosques, con gente tan amable, dispuesta a cooperar siempre. Hoy la posta de Dorotea celebra un nuevo año aniversario de su fundación. Son 54 largos periodos de historia con familias y funcionarios haciendo patria de un lugar tan alejado del país. Esta villa rural, rodeada de árboles y bosques, con gente tan amable y dispuesta a colaborar. Los funcionarios del área de la salud, a su vez, preocupados de las más de 50 familias que habitan en este sector de la provincia de Última Esperanza. Viento Sur Comunicaciones se trasladó hasta el lugar para conversar con los funcionarios de la posta rural. Se le está atendiendo por todo el tema de contingencia, se le está ya desde hace el mes de marzo. Se le entrega sus medicamentos cada dos meses, por dos meses, y su retiro de leche, su alimentación, se hace control de signos vitales. También estamos tratando de empezar a tomar un poco la normalidad en cuanto a lo que es toma de exámenes, que ya se están tomando y haciendo evaluaciones respectivas con el médico según lo que tenga la necesidad del paciente.
Ernesto Pérez, chofer de la ambulancia, quien nos recibió con un mate para copiarla esta fría mañana, comentó sobre su labor y lo difícil que se hace en invierno manejar hasta Puerto Natales por la dificultad del camino con la escarcha. El camino es muy difícil. Siempre hay que tener precaución con el camino, más en invierno. Nosotros, bueno, ya estamos acostumbrados a lo que es invierno acá en esta zona. Mantenemos siempre la ambulancia al día, con su neumático como corresponde, con clavo. Villa Dorotea se encuentra a unos 22 kilómetros de Natales, un sector que está en el límite con Argentina, a pocos kilómetros de Río Turbio. En ese lugar se encuentra la frontera, que por la contingencia permanece cerrado. Bueno, con el contacto de la gente acá en Dorotea ha sido todo muy bueno, la gente también estuvo tranquila, y mantenerse al margen, cada uno con el trabajo que uno tiene que mantener y llevarse bien con todas las personas de cada sector. La mayoría de los pacientes acá son crónicos, diabéticos, hipertensos, que esas son la mayoría de las enfermedades crónicas. Se le están controlando, se hacen paneles de control de presión y según sus medicamentos se les entrega siempre. Y se está haciendo su llamado para ver si tienen alguna necesidad aparte de su medicamento que se les entrega. Continuando con las informaciones con respecto a la incautación de cannabis sativa, como se ha hecho habitual, este procedimiento se llevó a cabo gracias a los avisos anónimos de vecinos. El individuo, de forma voluntaria, permitió el ingreso a su domicilio de carabineros de la Segunda Comisaría de Natales, en donde se llevó a cabo este procedimiento y la detención por el ilícito de la ley 20.000. Un hombre de 33 años, de iniciales CRIA, fue detenido ayer a las 12.30 horas por el personal del CIP de Carabineros de Puerto Natales tras ser sorprendido con 13 plantas indoor al interior del domicilio. En este momento, el día de hoy, a raíz de una investigación que está llevando la CIP por una denuncia anónima, llegó a un domicilio particular acá en la comuna de Puerto Natales y pudo detener a una persona quien efectuaba el cultivo indoor de cannabis sativa. Estos son procedimientos que está haciendo nuestra CIP de la sección de investigación policial de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Natales con la finalidad de poder quitar las drogas de nuestras calles. Como se ha hecho habitual, este procedimiento se llevó a cabo gracias a los avisos anónimos de vecinos del sector. El individuo, de forma voluntaria, permitió el ingreso de carabineros de la Segunda Comisaría de Natales, en donde se llevó a cabo el procedimiento y la detención por el ilícito de la ley 20.000. ¿Qué fue lo que se sustrajo de la intervención? Bueno, se incautaron 13 plantas de cannabis sativa, más todo el equipamiento que se utiliza para este cultivo indoor, que es una carpa, diferentes sustancias que se le echan a estas plantaciones para que crezcan, más las luces especiales. Todo esto va a ser remitido a la Fiscalía para la investigación que se está llevando a cabo. El día de hoy esta persona pasará a control de audiencia, de control de detención y formalizado por parte de Fiscalía por el delito de la ley de drogas. Y con respecto a la barrera sanitaria que hay en nuestra provincia de Última Esperanza, es importante que las personas que deseen salir deben informarse previamente por los canales de la gobernación provincial, así no tener que pasar malos ratos en la barrera sanitaria. Durante la mañana de hoy se observó bastante movimiento, como ha sido la tónica de cada fin de semana. Gran parte son camiones con abastecimiento y también transporte particular. Como es de costumbre los días viernes, se actualizó la información sobre el cordón sanitario que permanece en el sector de Casas Viejas. Esta mañana se dieron situaciones de vehículos particulares que fueron devueltos a la comuna ya que no acreditaban su salida de la provincia. Los únicos casos que se pueden ir por horas médicas son tratamientos que son de urgencia, tratamientos oncológicos, que realmente sea necesario ir. En este caso era una persona que iba al dentista a un control rutinario de esta especialidad. Y si llegase a tener algún problema mayor que del tema odontológico, hay un correo electrónico de Barrera Sanitaria que ellos envían un correo electrónico, le presentan su problema, su situación, y de parte de Seremi le hacen una respuesta a ese correo. Es importante que las personas que deseen salir deben informarse previamente por los canales de gobernación, así no tener que pasar malos ratos en esta barrera sanitaria. Durante esta mañana se observó bastante movimiento, como ha sido la tónica de cada fin de semana. Gran parte son camiones con abastecimiento y transporte particular.
Pueden salir personas que vayan a realizar exámenes o tratamientos médicos que sean de urgencia, personas que asistan a funerales y gente que vaya a dejar familiares al aeropuerto, justificando cada uno de estos puntos. Y además los transportistas de primera necesidad con guía y factura. También hacer un llamado a la comunidad natalina, porque se está viendo casos de que va gente con horas médicas, que obviamente son justificadas, pero están aprovechando de hacer otras acciones en la ciudad de Punta Arenas, como ir al supermercado o ir a Zona Franca, que son cosas, actividades que no son justificadas para toda esta pandemia que estamos viviendo. Hacemos un alto en las noticias y ya regresamos con más informaciones aquí en Viento Sur Comunicaciones. A la familia de nuestra querida comunidad LBO, a nuestros alumnos, a nuestros apoderados y funcionarios, porque estamos preocupados, les pedimos que sean muy responsables, porque son muy importantes y los queremos. Los queremos. Los queremos. Los queremos. Los queremos. Los queremos. Y por eso les pedimos que se queden en casa. Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron. Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa, quédate. Quédate en tu casa y te sigo. Tómate un respiro. Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa conmigo. Será algo más sencillo. Quédate con quien te mire como yo. Miro a mis vecinos cuando salen al balcón. Démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa y te sigo. Tómate un respiro. Oh.
De regreso con las noticias, se informó del lamentable fallecimiento en el Hospital Clínico de Magallanes de una persona de sexo masculino de 83 años relacionado con el coronavirus. Presentaba también enfermedades asociadas. A la fecha, la región registra 19 personas fallecidas en total asociadas al COVID-19. Se informó el lamentable fallecimiento en el Hospital Clínico de Magallanes de una persona de sexo masculino de 83 años relacionado a coronavirus, presentando enfermedades asociadas. A la fecha, la región registra 19 personas fallecidas en total asociadas a coronavirus. De acuerdo al informe del Ministerio de Salud, basado en el sistema Epivigila, Magallanes registra hoy 7 casos nuevos de coronavirus, todos de la ciudad de Punta Arenas, 6 casos sintomáticos y uno asintomático. De esta forma, a la fecha, Magallanes registra 1.047 casos en total de coronavirus, de acuerdo al siguiente detalle: 1.001 de Punta Arenas, 21 de Puerto Williams, 13 de Puerto Natales, 9 de Porvenir, 2 de San Gregorio y 1 de Primavera. En el ámbito de la seguridad, quiero informarle y hacer un llamado a toda la comunidad a cuidarse, ya que hemos podido percibir en los últimos días un descenso de las temperaturas. Por eso, es importante adoptar todas las medidas que nos permitan prevenir los accidentes. Aquí hago un llamado a quienes transitan por las distintas rutas de nuestra región, a que lo hagan con mucha precaución. La escarcha ya se está haciendo presente con más frecuencia que en otras épocas del año. La ocupación de las camas críticas es de un 51,2% y la ocupación de ventiladores llega a un 38,7%. La letalidad está en un rango de 1,8% y la gravedad de 0,7% de pacientes conectados a ventilación mecánica. La cantidad de recuperados en la región es de 927 personas con 101 casos activos. Primero, informar el lamentable fallecimiento en el Hospital Clínico de una persona de sexo femenino de 83 años relacionada a coronavirus, que presentaba además enfermedades asociadas. Enviamos, por supuesto, nuestras más sentidas condolencias a su familia. A la fecha, la región hoy día registra 19 personas fallecidas en total asociadas a coronavirus, con lo que nos da una letalidad de un 1,8%. Y en nuestra próxima información, como bien lo señaló el gobernador de la provincia, al día de ayer 120 argentinos que residían en nuestro país pudieron volver a sus hogares y reencontrarse con sus familias. El paso de Monte Aitmon fue habilitado especialmente para esta repatriación. Eran 120 los argentinos que ayer, pasado el mediodía, se dieron cita en el consulado en Avenida 21 de Mayo con calle Serrano, en Punta Arenas, a la espera de abordar los buses que le permitirían retornar a la vecina provincia de Santa Cruz. Si bien en su mayoría estos retornados están ligados a Magallanes por lazos familiares, también muchos de ellos tienen sangre chilena. La autoridad argentina, tengo que decirle que el cónsul argentino en Punta Arenas, están trabajando ellos en abrir la frontera en Monte Aitmon un día de este mes en un horario y un espacio determinado para la repatriación de argentinos, ¿ya? No es para el tránsito libre, no es que la gente pueda pensar que pueda ir a Argentina, no. Ni tampoco los argentinos puedan venir a Chile. Se trata de la repatriación de los pobladores de la provincia de Santa Cruz que puedan retornar a su provincia. Es decir, el 28 de mayo sería la fecha tentativa y lo más probable, ¿ya? Ahí hay un correo electrónico que está circulando, un teléfono también. Hay que tomar contacto con el consulado argentino en Punta Arenas. Nosotros no estamos llevando esa tarea. Es un tema que la gente tiene que canalizar de manera individual, porque la autoridad argentina es la que tiene que chequear a quién le va a permitir el paso o no. ¿Ya? No sabemos de ningún tipo de anuncio respecto a que si va a haber movilización de transporte mayor para la gente que no tenga vehículo. Hasta ahora no nos han dicho nada de aquello. Hasta ahora solo son vehículos individuales, y la gente tiene que tomar contacto con el consulado argentino en Punta Arenas de manera telefónica o por correo electrónico, porque ellos van a analizar caso a caso de quienes podrían retornar. Ya no es una tarea que estemos llevando nosotros como gobernación. Como bien lo señaló el gobernador, el día de ayer los argentinos que residían en Chile pudieron volver a sus hogares y reencontrarse con su familia. Recordar que este paso y ninguna otra frontera está abierta para el libre tránsito. En esta ocasión fue habilitada solo para esta actividad. A continuación vamos a conocer el estado del tiempo para Puerto Natales y este fin de semana. Puerto Natales para el sábado presentará una mínima probable de 0 grados, máxima de 6 grados sobre cero. Nubosidad parcial con lluvia probablemente en la noche se presentará el día sábado. En tanto el domingo,
mínima probable de 1 grado y máxima de 7 grados, nublado y neblina. Es el panorama para el día domingo. Y así ponemos punto final a nuestra edición central de noticias de Viento Sur Comunicaciones. Como vamos a volver hasta el día lunes, aprovechamos de saludar a toda nuestra ciudadanía, ya que el domingo 31 de mayo nuestra ciudad cumplirá 109 años. Muchísimas felicidades a todos. En cuanto a informaciones, ha quedado al día con todo el acontecer provincial y en la voz de sus protagonistas. Esto ha sido Viento Sur Noticias. Central. Fue una producción del Departamento de Prensa de Viento Sur Comunicaciones. Lo ves, lo escuchas, lo vives. Lo vive. Buenas noches. ¿Cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Gobierno de Chile. Esta es una colaboración de la Asociación Gremial de Canales Locales de Televisión, AGTV.